Pues vamos con el vestidillo. Mirad, yo he cogido el trocito de tela, ya os dejaré las medidas junto con los patrones y los moldes. Y lo que le he hecho ha sido. lo he remallado y le he puesto un, una puntilla finita. Y después con hilo de este de muñequería, el que yo utilizo, que ya os he comentado en alguna ocasión, lo compro por internet. Es un hilo que la verdad es que da muy buen resultado. Y lo que he hecho ha sido hacer un dobladillo y marcarle como un centímetro y pasar un pespunte con este hilo de, de muñequería, con el hilo gordito. Bien, pues esto lo vamos a dejar por un lado. Aquí ya he hecho una manga, como veis, es una manga un poco romántica. A mí la verdad es que me, me gusta mucho este estilo. Y bueno, os voy a comentar cómo la hice. Mirad, vamos a pasar el patrón, que ya os lo dejaré también. Lo vamos a pasar por el tejido y lo vamos a coser hasta el final. No hasta donde está marcado, sino como un centímetro y medio más o menos le vamos a dar de margen. Esto lo vamos a dar la vuelta. Y por donde tenemos la marca del, del patrón, por ahí le vamos a coger un ilván para hacerle una bastilla. Pero quiero que me quede. Bastante tela dentro para que no se me escape. Lo hilvanamos, lo marcamos y ahora cogemos la puntilla y la vamos a pegar. Yo la voy a poner justo al filito, prácticamente como a medio centímetro, quizá un poco menos. La voy a poner desde el, el borde. Y le voy a pasar un pespunte largo, porque lo que quiero es fruncirlo. Así, al tiempo que sujeto el tejido, pues también coloco la, la puntilla. Como no es una puntilla muy gruesa, me permite hacerlo así. Ahora cuando llego aquí, corto como un centímetro de más, que es lo que voy a hacer, meterlo para atrás. Lo voy a doblar y así. Lo dejo más rematado. Pues ya tendríamos la manga. Ahora se la vamos a colocar y yo he decidido dejársela pues más o menos a esta altura, a la altura del codo. Más o menos ahí es donde la vamos a ubicar. Y ahora vamos a tirar del hilo y vamos a rizar. Medimos que nos queden más o menos iguales y rizamos. Y ahora lo que haremos será repartir el vuelo para que nos quede por todos lados, pero sobre todo por la parte del, del derecho, de lo que sería el frente de la muñeca. la parte frontal de la muñequita y aquí más o menos en el medio le vamos a poner un lacito vamos a coger una cinta muy finita y con un trocito pequeño le haremos el lazo Y se lo pegaremos aquí. Le vamos a dar un par de puntillos. Será suficiente. Lo podéis pegar también con silicona si queréis. Yo es que ya que tengo aquí el hilo, pues no pierdo tiempo poniendo la silicona a calentar. Y bueno, pues ya. Vamos a cortar un poquito y vamos a quemar. Ahora os voy a dar un, un pequeño truqui para, como en este caso, la manga yo la he hecho, pues como un par de centímetros más larga a propósito, ¿vale? Porque lo que quiero es darle vuelo. La forma de darle vuelo y, y evitar que se nos mueva un poco de, de lugar es muy sencillo. Mirad, cogemos un trocito de hilo, nos cogemos por la parte de detrás, la manga, la parte trasera, y bajamos el tejido hasta hacerlo coincidir con lo que sería el bracito. Lo gordo del bracito, ¿veis? Y ya nos hace este vuelo tan gracioso. Entonces, yo lo voy a colocar aquí y aquí en el centro le voy a dar un par de puntos, porque así cuando le pegue el brazo a la muñeca, solamente tendré que tener en cuenta poner el brazo derecho, pero me olvido de que se me mueva el tejido de la manga. ¿Veis? Y de esta forma. Consigo que la manga me quede con un poquito de vuelo. No es una manga de farol, pero queda graciosa. Bueno, vamos a coger ahora a nuestro amparo, vamos a vestirla y la vamos a hacer, ya os he comentado, muy, muy sencilla. La vamos a sujetar. Y vamos a ir colocándole el vestidillo. Para evitar que se nos mueva, nos vamos a ayudar de unos alfileres. Mira, yo quiero que le venga aquí. Y ahora... Me la traigo para atrás. Y aquí la voy a anudar. Vale, pues ya, una vez anudada así, le voy a repartir el vuelo de todo el vestidillo para que me quede vuelo por todo. Y ahora, una vez que ya la tengo donde yo quiero, voy a coger la aguja de muñequería y vamos a darle unos puntos. Solo para, para sujetar el vestidillo. Si queréis darle unos puntos con silicona, sujetando el vestido al cuerpo, también podéis hacerlo. Yo es que, como me ha sobrado bastante hilo, me gusta pasarle. Y así también, pues lo voy escondiendo. Y no corto el hilo tan, tan a ras. Por si acaso se puede alguna puntita deshacer o algo. Manías. Son manías de cada una. Bueno, vamos a. A pasarle. Y este simplemente lo voy a, lo voy a esconder. Pues mirad, le queda súper bonito. Voy a poner otro trocito de hilo y vamos a pegarle los bracitos. Los bracitos vamos a hacer aquí una pasada. Vamos a salir por el otro lado. Y vamos a dejar un trocito de hilo en este extremo. Ahora vamos a coger el bracito que iría en este lado y donde hemos dado el punto antes de sujeción vamos a pasar la aguja. Vamos a pasar por aquí delante y vamos a salir por el otro lado. Y ahora vamos a coger este bracito, lo vamos a pasar por donde tenemos el punto de sujeción y ya vamos a atarlos. Apretamos con fuerza para que nos queden bien sujetos y vamos a anudar. Anudamos con fuerza y ahora vamos a pasar por debajo del brazo y vamos a dar aquí arriba otro nudo. Y vamos a volver a hacerlo un par de veces más y así también nos aseguramos. Y ahora ya escondemos el hilo. Y bueno, pues ya tendríamos la muñequita vestida. Mirad qué mona que queda. La podemos sentar. Y esta sería su posición. Mirad qué mona. Anda que no está puesta ella. Bueno, pues vamos ahora a, a seguir. Vamos a, a maquillarla. A ver qué tipo de, de pintura le ponemos y después le haremos un buen peinado. Vamos allá.